They didn't make dinner. Hoy sí, ¿verdad? Ellos no hicieron la cena. Interrogative. Did they? Muy bien. Ve lo que te decía, Morán, que también el did se puede usar para irregular verbs. Sí. ¿Sí? La diferencia va a ser el verbo que usted ocupe. Aquí solamente se vieron tres verbos. El have, el make y el buy. ¿Sí? Eso se lo van a tener que aprender. Porque aquí no es regla para ellos. Dígame, Jorgito. Aquí utiliza el did y el verbo si ya lo utiliza cambiado. Por ejemplo, ese que estamos viendo de hacer. Ajá. Ya utiliza el verbo en pasado. No es como los otros verbos que utiliza en modo infinitivo. No, de hecho es infinitivo. Porque el pasado de... Este es un verbo irregular. El pasado de make es made. Ah, sí. Yo lo estaba... Sí, tiene razón. Uh-huh. Sí. Por eso es bien importante. Les voy a mandar un link para que ustedes se vayan viendo cómo ustedes lo pueden ir prácticamente repasando. Todo esto es a puro repaso. Sobre todo los irregulares. Exacto. En buen salvadoreño. Miren qué chivo. Les voy a mandar este link que ven acá, que dice Online English Quiz. Y tienen que ver más o menos con usted. Tiene que poner el pasado del verbo correcto aquí. Y al final, usted lo que hace es ver cómo le fue. Ya va a ver. Mire. Grade me. Quiere decir cuántas notas saqué. Miren qué chivo. De esa manera usted va a ir practicando. Les voy a mandar varios links al respecto. Miren este, qué chivo también. Este es otro ejercicio. Eso es un writing activities que les voy a mandar los links ya dentro de un ratistillo para que ustedes puedan practicar. Y de esa manera ir memorizándose en este caso. Esto, si se fijan, son... Este ejercicio es para los regular verbs. Y el primer ejercicio que les mostré es para los irregular verbs. Para irlos practicando. ¿Les parece? Entonces, yes. ¿Cuál es la tarea para mañana, chicos? Practicar los verbos. Practicar los verbos. ¿Cuáles verbos? Los irregulares. La pronunciation. Ah. Esta. I need you to record yourself, ¿sí? Ya les voy a mandar el link donde ustedes lo quiero que lo suban. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo estamos hasta ahorita? Any doubts so far? Any questions? No. Are you sure? ¿Cómo hace para distinguir auditivamente cuando lleva la D y D al final? With the pronunciation. Mm-hmm. With the pronunciation and the practice. Les voy a mandar otro link bien chivo que va a contestar tu pregunta, Moren. O también ven el contexto de la frase. No tanto el contexto, sino la pronunciation. Esto va, es que como hay, por ejemplo, nosotros en español no tenemos estas divisiones, si ustedes se fijan, pero en inglés sí. Entonces, a veces hay sonidos que nosotros no estamos acostumbrados en nuestra lengua. Por eso es que a nosotros nos cuesta un poquito más la pronunciation. Porque imagínense, ED, todos terminan ED, pero en inglés hay tres categorías. ¿Ves? Entonces, prácticamente solo con pronunciation. Como les decía al principio, tal vez uno suena muy exagerado, como goofy, ¿verdad? Uno dice, looked, ¿ya? Laughed, ¿sí? Entonces, claimed, ¿verdad? Suena un exagerado. Pero ya después a usted se le va a salir el sonidito bien tranquilo. No se preocupe. La práctica hace al... Maestro, exactly. Al teacher. You're going to be better than me. ¿Ya van a ver? I guarantee for sure. Ay, miren qué linda la sonrisita de todos, ¿verdad? Yeah, that's for sure. Claro que sí. Why not? You could be an English teacher in the future. Why not? That'd be really good. Y algo que show is you have a commitment. Tienen ustedes entrega. That's why you're here every single night, even though it was a hard day for you, even though you're sleepy, or as Moran, even though you're sick. Mm-hmm. But I'm so happy that I can see you every single night here. That's amazing, guys. Congratulations for each of you. Okay? I appreciate it so much. Okay, guys, you know I told you that
The class was is going to be really fast. You see? Time is over. I'm sorry. We gotta say bye-bye to each other. But I'm going to send all these links to you for you to practice, okay, during the week. And guys, tomorrow we're going to double check a story. And we're going to start as well. We're going to practice reading tomorrow. And at the same time, we're going to start Unit 5, okay? So you better study, guys. And I have to let you know, this week you have your final test of the model. So you can double check a little bit. And if you have any questions, I will be more than glad to help you by the end of this week, okay? Okay. Teacher, yes, esta semana Moran. hay que terminar todo el curso. Sí. Yes, sir. ¿El jueves o el viernes? That's a really good question. Huh. I have to ask, well, the classes we're going to end on Thursday, right? It's from Monday to Thursday. But I'm going to ask if you must finish on Friday or if you have until Sunday to finish, okay? I'm going to ask. And I will give you the answer on Thursday, okay? El jueves me podría decir la respuesta. Yes, I will give it to you. Okay. As soon as I have the feedback from my boss, I will let you know. Good. Pero no esperas hasta el jueves. You gotta work hard. Yes. Okay. Okay, guys. See you later. Have some kisses. Good night. Sweet dreams. Good night. And see ya tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care. Okay. Bye-bye. Good night. Bye. Good night, Daisy. Good night, Mary. Good night, sir. Good night, Jorge.